Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas del Islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de su prestigiosa familia purificada. En esta oportunidad voy a conversar con respecto si nosotros los musulmanes podemos celebrar la Navidad. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Hermanos, hermanas del Islam, soy Abdurrahman bin Mabitali. Estoy en la ciudad de Cajamarca, disfrutando de este bello pueblo. Las personas que quieren estar y contactarme conmigo para enseñarles los rezos, cómo purificarse y demás costumbres musulmanas, me pueden contactar para poder prestar mis servicios aquí en Cajamarca. Bueno, con respecto a los musulmanes en la Navidad, sabemos, hermanos y hermanas del Islam, que la Navidad es una fiesta del calendario cristiano. Nosotros los musulmanes somos del calendario lunar islámico. El calendario cristiano viene de a partir del año 1 del nacimiento de Jesús. Y nosotros los musulmanes viene a partir del año 1 después de la Hijra. Es cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se trasladó de la Meca a Medina. Entonces, ambos calendarios son muy diferentes, tanto fechas nacionales como fechas patrias, fechas de nacimiento, fechas de muchas cosas, los católicos cristianos. Y nosotros los musulmanes, nuestra fecha solamente es únicamente para Dios. Un musulmán puede celebrar la Navidad, claro que sí. Puede compartir la Navidad con los cristianos y católicos, no hay ningún problema. Los católicos también pueden celebrar o compartir nuestras costumbres como el Ramadán, el Eid al-Fitr y las demás costumbres o fiestas musulmanas. Pueden hacerlo también. Pero hay muchos musulmanes conversos que siguen la teoría de otros musulmanes que dicen: un musulmán no puede estar ni celebrar en la Navidad, es haram, haram. Y se ponen a gritar: el hermano Abdurrahman, lo he visto que estaba haciendo, celebrando la Navidad con los católicos cristianos, haram. Él es, el hermano Abdurrahman es asociador, es hipócrita. Entonces, no, hermanos, hermanos, vos sabés que ya como dije, son dos calendarios diferentes. El calendario lunar islámico y el calendario cristiano y católico. Entonces, en el catolicismo la Navidad es el 25 de diciembre y muchas personas lo celebran porque es costumbre ya. Ahora nosotros los musulmanes, como dije anteriormente, podemos estar con las personas católicas y cristianas, igual los conversos que tienen familiares que son católicos y cristianos, pueden reunirse con aquellas personas y celebrar la Navidad. Pero está prohibido destapar al muñequito, al niño Dios, y pedirle rezos y otras costumbres que no vienen del Islam. El Islam es una religión que debemos acoplarnos con otros seres humanos de otras religiones para que nos puedan seguir nuestras costumbres, ya que los católicos se aferran de que los católicos con católicos, los cristianos con cristianos, los judíos con judíos. Y eso no es así, hermanos y hermanas del Islam. Todos nosotros los musulmanes debemos dar el ejemplo de que sí podemos frecuentar a otras costumbres. Inclusive podemos entrar a una iglesia, pero no podemos realizar los ritos que hacen eso los católicos y los cristianos en una iglesia. Podemos visitarlos, sentarnos, escuchar la palabra, sí, no hay problema, pero
tenemos límites que no podemos excedernos, ni podemos rezar como ellos rezan, no podemos ni siquiera abrir un nacimiento. Hasta inclusive podemos adornar un arbolito de Navidad, no hay ningún problema. Pero ya idolatrar ya no es de musulmanes. Entonces, hermanos y hermanas del Islam, el musulmán puede celebrar la Navidad, los que deseen. No es obligatorio, es recomendado, pero no obligatorio. Y bueno, nosotros debemos dar el ejemplo. Lo que no es recomendable, lo que yo digo y lo estoy repitiendo a cada rato, no podemos hacer los ritos de otras costumbres, de otras religiones. Somos musulmanes, podemos hacer, visitar, hasta inclusive estar en un culto cristiano, pero cuando ellos se pongan a rezar, nosotros no rezaremos. Nosotros tenemos nuestro propio rezo y eso se debe respetar. Assalamu alaikum, barahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Y que Alá los bendiga a todos vosotros y les da prosperidad y feliz año si este sea mi último video. Ojalá que no, inshallah.